Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su amigo Vir. Estamos aquí grabando una videoversión. Me han pedido que vea el video de las deudas fueran personas en Sketch. Vamos a ver y vamos a echar la risa un rato. A ver, venga. Proporcionado y patrocinado por mi amigo Fader. Venga. El pellejo del streaming, ya saben, de siempre. Ay, papá, al fin, con esta quincena voy a... Soy yo, weón, cuando iba a comprar mi Play 1. Permítanme tantito, por favor, compañeros. A ver, mi bro. Tú tranqui. Nada más te quiero decir, ¿quieres vivir en la pinche calle? ¿Quieres que te corran a la verga de este pinche techo? ¿Dormir en el frío? Bueno, yo no sufro de ese, así que no hay pedo. ¿Vista de la gente? ¿Comerte tus propias heces? ¿O quieres vivir cómodamente? Cómodamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, págame. Porque si no me pagas, a ti y a toda esta bola de cabrones se los va a llevar su puta madre. ¿Quieres eso? Pues no, vea. Entonces, págame. Sí. 2000, veamos que... ¡Baratito, mi bro! ¡Súper fácil! Las buenas, ¿qué no? Me retiro. Ok, pues te acompaño si quieres. No te preocupes, conozco la salida. Ah, bueno. Te dejo con mis compañeros. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo mes. A ti, mi bro. Vale. Nos vemos el próximo mes. Va. Nada, bien. Sí, sí. Tronco de mes, bro. Bueno, pues... Miren, ustedes saben que yo los quiero mucho a todos y cada uno de ustedes, pero este mes creo que me van a tener que aguantar algunos porque pues quiero comprarme la PlayStation 5. Y la verdad no quiero desacomodarme. Esos tirones. Te explicas, hermano. De hecho, te explicas muy bien. Pero no creo que sea mía quien no quieras pagarle, ¿verdad? Porque si fuera el caso, ya no necesitas aparatos eléctricos. Entonces permíteme facilitarte la situación. Si quieres, pásame tu celular, güey. Porque también funciona con electricidad. No creo que funcione con tus pedos. La virgen. No, ya. 200 pesitos. Además, tiene subsidio. No es mucho. 200. Toma, ¿sabes qué? Llévate de una vez otro 100 y me lo cobras en el siguiente recibo. Me lo guardas. ¿Cómo ven este pendejo? Ha de pensar que su refrigerador funciona con batería solar. Ya me voy, pendejo. Disfruta tu tele. Pues como pueden ver, ya casi no me queda dinero. Entonces yo... Disculpa que te interrumpa, carnalito. Mario... ¿Qué es aquí, güey? No eres un servicio. Discúlpame. Qué vergüenza, pero... Pero es que ya es quincena. Quería ver si me podías pagar los 1000 pesitos que te presté. Ya van 5 meses, hermano. Vienes en un muy mal momento, güey. Yo que quisiera pagarte, pero tengo que hacer cuentas, tengo que ver a quién le pago y a quién no. Si me puedes esperar tantito, ahorita vemos si me alcanza para pagarte, ¿va? Está bien, carnalito. Sí, yo te espero. Bueno, pues... Verga, pues no le pagó al que le prestó. Agua, yo creo que te vas a tener que aguantar este mes. Aparte, ni te cortan. A ver, espérate, ya llevas varios meses con ese pretexto. No mames, van 2. Uy, van 14, cabrón. Este es el definitivo. Te recuerdo que el agua es el principio de todo. Y si de por sí la gente no te quiere, ahora apestoso o menos. Bueno, me convenciste en lo del principio de la vida, ¿eh? ¿Cuánto me habías dicho? Muchas gracias. ¿Cómo me llamo? ¡Agua! Exacto. Gracias. Bueno, pues como pueden ver, ya casi no hay dinero. Entonces yo creo que... ¡Ay, mi Dani! Pues antes de que te quedes sin dinero, te recuerdo que quedarse sin luz y sin agua es nada comparado con ir a la cárcel. ¿Cárcel? Sí, cárcel. Si vives en este país, estás obligado a contribuir a sus mejoras. Bueno, que si no quieres, pues ahí en el Cerezo tenemos una celda para ti solito. Con otros 78 vatos. Que, pues viéndote bien, estás muy bonito. Sí, la vida. Muy, muy popular. No, sí, tiene razón. ¿Sabe qué? No, mire, aquí está mi declaración de toda la vida, ¿no? Y le doy, de una vez le doy esto. ¿Con esto le alcanza? No, si quiere le doy otro de 500 y listo. Con eso ya quedamos y estamos al 100%. Perfecto. Sí. Está completo, ¿verdad? Completísimo. No hay nada más completo que este pedo. Sí. Muy bien. Al menos espero que con mis impuestos podamos ayudar a mejorar el país, ¿no? Muchas gracias, mi Dani. Mira, los muchachos del Cerezo van a estar muy decepcionados de que no los puedas acompañar. La virus. Le daré un gran uso a tu dinero. Señor diputado, qué oportuno, mire, su aguinaldo. Ah, muchas gracias. Todo sea por seguir pensando cómo mejorar nuestro México. Pues, sí. Desde un resort en Cancún con mi familia y pues ya habiendo pagado la colegiatura de mis hijos en Atlanta. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Con permiso. Sí, nada más. Dale chance al diputado. Sí, pero es que... el tema de los videos. Es una realidad eso, bueno, que se lo clavan el dinero, ¿eh? Falta pagarle. ¡Ay, carnal! ¡El gas! Ay, gas. Híjole. Me da mucha pena contigo, pero yo creo que este mes de plano no te voy a poder pagar. ¿Pero cómo? ¿Qué te vas a bañar con agua fría o qué? No, pues yo creo que voy a tener que calentar agua con una resistencia eléctrica. Ay, ¿y
¿cómo vas a cocinar? Pues será puro sándwich y maruchan de microondas. ¡Chale! Oye, carnal, ¿entonces sí me puedes regresar el varo que te presté? ¡Ay, pinche Mario! ¡No mames, güey! ¡Espérate! ¡Neta vas a andar de muerto de hambre! ¡A nadie le cae bien una persona así, güey! ¡Por 1000 pinches varos estás de chillón! ¡Ten dignidad, cabrón! Al chile no te los pediría si no los necesitara, hermano. Pero mi jefa está bien enferma en el hospital. Está bien mala. La que... Hay gente así, güey. ¡Qué mierda, güey! ¡De muerto de hambre, chillón! ¡Que piden dinero, güey! ¡Y se hacen los víctimas, güey! No, 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 ni de pedo, ni de pedo chillé. ¡Ay, por favor, güey! ¡Ocupo 1000 varos, güey! ¡Préstamelo! ¡Te echo por el pene! ¡No, tranquilo! ¡Ah, wey, qué asco, güey! ¡Sabes que no soy así, güey! Por favor, güey! Te juro que te los pago, güey. ¡Te los pago el fin de semana, güey! ¡Pero por favor! Aguanta, güey. Júrame, güey. Júrame que en 2 semanas a más tardar me lo pagas. Es que tengo que pagar mi colegiatura, hermano. ¡Te lo juro! Muchas gracias, jefecito. De verdad te chupo el pene. No, no, carnal. Sabes que no soy así, güey. Ya, párate. Ok, güey. Pues te los pago al fin. Tranquilo, güey. Bueno, ya hasta se me olvidó en qué estaba. ¿Qué estaba haciendo, güey? Yo, carnal, me estabas pagando. Sí, perdóname la vida. Es que este güey de verdad me tiene hasta la madre. Siempre está de chillón. Toma, aquí está. Una disculpa, ¿eh? No. ¡Gracias! Hasta luego. Cuídate mucho. ¿Bro? ¡Que me dejes hacer cuentas, cabrón! ¡Si me sobra, te pago, chingada madre! Perdón, güey. Ay, güey. No, es que eres bien castroso, güey. Te lo juro que hay gente. Me he topado con gente así, güey. Les prestas dinero, güey, para pagártelo, seas pendejo, güey. Qué horror de gente, güey. La voy a vivir con puros datos celulares para ahorrar un poquito más. Uy, perfecto. Entonces págame la mensualidad del celular para que lo puedas usar con normalidad y no te lo tenga que quitar. Y sí te recomiendo pagar el Wi-Fi porque con esos 20 pesos que recargas no creo que puedas hacer mucho, ¿eh? Oye, ¿qué te pasó en la mano? Tantos putazos que le metí en la cara al último que no me pagó. Y todavía me queda esta. Soy zurdo. Tú dirás. Te pago, no te paso. Muchas gracias. Y ya sabes que tu crédito sigue activo y listo para lo que quieras. Sí, gracias. Ahí lo voy a tratar de ocupar. Esperamos. ¿Y lo mío? Ah, aquí está, mira, toma. Muchas gracias. Nada más un favor. ¿Podrías este mes no caerte tanto? El wifi. Por supuesto que no. Este pendejo. Sí, estoy yo. Ay, ya casi no me queda dinero. Yo creo que ya nada más le voy a poder pagar a uno de ustedes. ¿A quién será? Verga, el OnlyFans, güey. No mames, págale a tu cuate, güey. ¡Carnal, por favor! Ay, ya, güey, ya me tienes hasta la verga con tus pinches chillidos, cabrón. No mames, todo el pinche día has estado chilli. ¿Sabes qué? Ya, vete a la verga, toma OnlyFans. Suscríbete a todo lo que me alcance. Me vale verga si es hombre o mujer. Mal amigo, págame, mi jefe está enferma, güey. Págame mis huevos, güey. ¿Sabes qué? Por estar de pinche chilloncito chingando, te pago hasta el próximo mes. Y te vas a la verga por andar cobrando así, cabrón. Pinche forma grosera y culera. Uy, me lleva la chingada. Ya se completé para mi pinche PlayStation 5. No, todavía me alcanza para la Nintendo Switch. ¡Órale! ¡Te lo dije, culero! ¡Chingar a su madre! ¡Le pago el otro mes! ¡Cámara, la verga! ¡Órale! Bueno, pues yo ya me voy. Está bien. Te suscribo a los guapayazos, ¿eh? ¡Órale, por favor! ¡A los guapayazos! ¡A los guapayazos! Pues yo creo que lo voy a comprar de una vez aquí en línea. Daniel, ¿podemos hablar? ¡A la verga! Si te gustó el video, dale like y síguenos en Instagram. Ay, chicos, sigan. Están buenísimos estos videos. Sigan. ¿Cómo se llama el tipo este? Sigan a qué parió. Ah, buenísimo. Ya estoy suscrito. Gracias, Fatecito, por otro video genial. Ahí te lo dejo que lo suba para que le hagas. Te lo subo al canal para que tú le hagas la portada. Nos vemos, chicos. Disfrútenla, pásenla bien. Venga, un beso y un abrazo. Y gracias al creador del contenido de qué parió, que 10 de 10 para divertirse un rato.